Honrar al maestro en el aniversario 131 de la fundación del periódico Patria, compromiso ineludible de los profesionales de la prensa en su día, continuidad del legado histórico que se actualiza en cada publicación. Momento para destacar el trabajo realizado por colegas de los diferentes medios de comunicación en Cienfuegos. Por la obra de la vida se reconoció a Roxana Aedo Cuesta, curtida en 41 años de ejercicio. Por la obra del año en prensa escrita, el premio fue para Roberto Alfonso Lara en periodismo radial, Luz David González Forcades, Televisión Mayelín del Sol Santiago. En el apartado de gráfica destacó el camarógrafo de Perla Visión, Yurani Esposo, y en prensa digital, Héctor Castillo Toledo. Y desde la autoría de la cotidianidad, tenemos el lujo de amar el sudor de la frente al ganar el pan nuestro de cada día. Contar historias. Si fuera solo eso, es el botón que abre el análisis, despierta amores, devela el tiempo, el ahora, las ternuras, las nostalgias, desde la intimidad a voces y como novedad, la de reinventarnos en el ecosistema digital y sus lenguajes sintéticos, construidos desde las emociones y no desde la emocionalidad, para ser igualmente buenos en Twitter, Instagram, Facebook, desde la hechura de la tecnología y el convite de la digitalización. Ratificada la responsabilidad del gremio de mantener y actualizar el servicio al pueblo con inmediatez y veracidad para acercar las agendas públicas a la labor periodística y enfrentar con las ideas la guerra mediática contra Cuba. Boris García Cuartero, Notisur.